¿Conoce usted cuáles son los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas? Se los presento a continuación en nuestro clip informativo de viernes 1 de octubre. Una vallenata identificada como Daismis Caballeros, de 38 años, murió tras sufrir un accidente de tránsito en Sao Paulo, Brasil, donde estaba radicada hace 3 años. La colombiana falleció de manera instantánea tras ser impactada por un bus de servicio público mientras se movilizaba a bordo de una motocicleta. En la maratónica jornada de intensificación de vacunación contra el COVID-19, se aplicaron 10.640 vacunas, de las cuales 9.320 fueron de dosis única de Janssen. Valledupar en este momento tiene un 40% de su población con mínimo una dosis, y el país en promedio está con el 50% de la población con mínimo una dosis. O sea que tenemos un pequeño retraso que tenemos que nivelar. Hoy en horas de la tarde se inaugurarán las obras de rehabilitación del Centro Histórico de Valledupar, un proyecto que tuvo una inversión cercana a los 20 mil millones de pesos. Las autoridades policiales del departamento del Cesar lograron la captura de Daniel Arroyo Gutiérrez, alias Negro Boleta, sindicado de integrar una banda delincuencial dedicada a atracar a los transportadores de las caguas de Ibirico. Por la aprehensión de este sujeto, la administración municipal ofreció una recompensa de hasta 5 millones de pesos. Gracias a la colaboración de la comunidad pudimos dar con la captura de este sujeto que venía haciendo mucho daño al municipio. El director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud, Gerson Bermont, se reunió con alcaldes, secretarios de salud y gerentes de hospitales de los 25 municipios del Cesar y manifestó el compromiso de elevar las cifras de vacunación, analizar estrategias y suministrar el número de vacunas que se requieren para cubrir a la población. La tarde de ayer falleció en una clínica de esta ciudad Dani Rafael Ramírez Cordero, de 25 años, de nacionalidad venezolana, quien estuvo luchando varios días por su vida tras ser arrollado por una buseta de servicio público el pasado 27 de septiembre en la calle Sexta con carrera 44 de esta ciudad. Ya están en Aguachica las ayudas humanitarias por parte de la Oficina de Gestión del Riesgo y Desastre del Cesar para los damnificados que dejó un vendaval registrado en esa población del sur del departamento. En las próximas horas, esas ayudas se harán efectivas. Desde hoy hasta el 1 de noviembre, el Círculo de Periodistas Valledupar abre la convocatoria para los comunicadores y periodistas que quieran postularse a los premios Sirena Vallenata 2021. Abrimos la convocatoria desde hoy, 1 de octubre del 2021, y la cerraremos el día 1 de noviembre, o sea, tenemos 30 días exactos para que puedan presentar los trabajos que realizaron desde el 16 de noviembre de 2020 hasta el 30 de octubre del 2021.